Hola familia, les traigo un video, una serie de videos este fin de semana. El primero para hablar sobre el evento del Estadio de Porto. Por fin nos van a dar algo por hacer staking. Les voy a enseñar cómo lo podemos hacer, pero eso también va a servir para cualquier evento donde tengamos que hacer staking en cualquier construcción, que muchas veces es difícil porque todo el mundo quiere meter los Sparks al mismo tiempo. Y tenemos que esperarnos que en el blockchain se tiene un relojito cada construcción y se ponga en cero. Ya hice un video cuando fue hace como un par de semanas, cuando nos pidieron que le hiciéramos staking a los estadios de fútbol americano. Voy a poner el link de este video al final de este video para que vean qué es lo que tienen que hacer. Pero este video más que nada es para explicarles cómo encontrar el número de staking, el número de stake, que es lo principal, familia. Una vez que lo encuentran, pueden seguir los pasos en este video y van a ver que es muy, muy fácil. Ok, entonces nos metemos aquí. Lo que nos dicen en este anuncio, como quieren que el estadio termine lo más pronto posible. Primero tenemos que ver en qué la dirección de esa construcción. Aquí está. Y cuánto nos piden que pongamos de Spark. Si nos vamos al juego, aquí está el estadio en Porto. Vamos a ver si me deja ahorita. Si quiero meterle mis Sparks. Ah, miren, sí me deja. Pero muchas veces nos dice que alguien ya le metió los Sparks y no sé qué, nos tenemos que esperar. En el video ese que les dije, ya les enseñé el mensajito ese que no sale, pero miren. Aquí cuántos jugadores le están metiendo Sparks. Quedan 6 días. Pero lo que quiero enseñarles ahorita es cómo encontrar el número de stake para que cuando les salga ese anuncio que se tienen que esperar, puedan ver en el blockchain cómo es que tienen que hacerle. Lo primero que tienen que hacer es irse a UPEXLAN. En la descripción del video les voy a dejar la dirección. Y lo que tienen que hacer, se van aquí donde dice buscar usuario. Buscan el nombre del usuario. Este, en este caso es FC Porto. Y nos da la información de esa cuenta. En el momento tienen 4 propiedades. Aquí es donde tenemos que ver las construcciones. Verde quiere decir que ya está construida, completada. Estas están en proceso. Y lo que tenemos que hacer, si nos regresamos al documento o al juego, vemos la dirección. Vía Fútbol Club do Porto 415. Busquen la dirección. Miren, aquí está. Alguien acaba de hacer staking, le puso los Sparks y nos tenemos que esperar, creo que son 3 minutos para poder meterle los Sparks. Ok, entonces tenemos la dirección 415. Lo que tienen que hacer entonces, apretarle aquí en la casita para que les salga esta otra ventanita, que es que aquí es donde no se ve yo exactamente cómo encontrar el número de stake en el blockchain, porque no sabía cuándo empezó la construcción. Pero los de UPEXLAN, que son muy buenos para esto, aquí dice que la construcción empezó el 17 de agosto a las 9:23 de la mañana. Entonces, lo que podemos hacer, okay, la aprietan aquí. Cada vez que buscan el número de un usuario, este número en azul es el número o el nombre en la cuenta del blockchain del EOS, del EOS. Cuando lo aprieto aquí, me va a llevar a la cuenta de Porto. Esa es la cuenta de Porto. Aquí nos da el historial de todas las transacciones en el blockchain desde que empezaron a hablar. Ellos empezaron agosto 16. Habíamos visto que en UPEXLAN decía que agosto 17 a las 9 y algo de la mañana fue cuando empezó la construcción. Ah, y otra cosa. Escogemos otra vez.
Porque a veces la información, los tiempos pueden estar un poquito diferentes dependiendo de nuestro tiempo, el tiempo del donde se han conectado los otros jugadores. Pero si se quieren dar cuenta, ¿dónde fue que lo vi? Ah, miren. Acá dice que esta construcción empezó con 5 Sparks. Es lo que quiero ver entonces. 5 Sparks. Punto 78, este es el 16. No, entonces no. 5 Sparks. 9:23 de la mañana, agosto 17. Perfecto. Este, donde dice aquí construcción o construir, este número es el número de stake. En el video, que les voy a poner el link al final del video, es aquí explico cómo usar este número. Pero este video es para enseñarles cuál es el número de stake. Y cuando quieran meter sus Sparks en cualquier otra construcción para eventos, este es el que tienen que anotar. Entonces lo copiamos. Luego lo que hacen, busquen donde diga Play Upland Me. Ahí la aprietan. Y en el video está todas las instrucciones. Aquí donde dice All Tokens, la aprietan. Aquí en los tokens de Spark. Aquí se vienen al memo. ¿Dónde? Aquí. Copian acá. Y miren. Aquí está el número de stake. Este es el relojito que les decía. Muchos de ustedes ya han hecho esto. Pero para los nuevos jugadores. Este quiere decir que en un 119 segundos ya se atoró esto. A 113. Es cuando tengo que apretar los botones para poder entrar a la construcción y meter mis Sparks. Si tiene que hacer esto dos veces, vean ese video, se los recomiendo. Pero este video más que nada es para enseñarles cómo obtener ese número de Spark ese número de stake. Muy, muy fácil para que hagamos todo esto. Bien, es este video aquí y les explico cómo hacer el stake. Y 3-5 minutos. Si lo hacen bien, van a poder ponerle sus Sparks. Y el chiste de este evento, van a regalar Legits, cajitas de Legits. Aquí está, miren. Estos son los Legits. Ah, pero si yo tengo Legits, qué tonto soy, creo. Compré, ¿verdad? Ay, qué tonto soy. Aquí está. Mis Legits no son muchos. ¿Para qué sirven? En el momento para nada. Si les gusta el equipo, si quieren coleccionar estos NFTs. Son tarjetitas NFTs que en el futuro se van a poder hacer colecciones. No estoy muy metido en esto. Pero si quieren que les regalen una cajita, y creo que en cada cajita traen 3 de estos. 3 NFTs pueden ser las camisetas o los zapatos estos, las botitas. Cada 24 horas van a tomar una foto en el blockchain para anotar los nombres de los jugadores que le pusieron los Sparks. Quedan 6 días. Van a hacer, no dijeron bien cuántas cajitas van a regalar por día. Mal, muy mal. O a una cajita de botas o de las camisetas. Nada más 2 cajas van a regalar. No. En fin, así son de tacaños estos. Bueno, pero así tienen que hacerle el staking cuando hay eventos como estos para poner los Sparks en construcciones y les salga ese mensaje de que no lo pueden hacer en el momento. Ok, familia, es todo. Ahorita voy y les hablo sobre el tour. El turismo, que creo que va a estar bueno, pero nos vamos a gastar un buen de UPEX. Ahora sí, familia, que tengan bonito día. No se les olvide dejarle un like si les gustó el video, si les ayudó. Y nos vemos despuesito en el metaverso.